a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal en este 2022, que bueno, este va a ser el primer vídeo, un vídeo que no va a ser de una... Sola entrega, sino que van a ser varios, porque esto es largo, como un día sin pan. Y os voy a hablar del IS7, un carro que en su momento, pues fue algo definitivo, pero que, en fin, eh, quiero contaros una historia larga. No hay muchas fotos del IS7, por tanto me vais a ver bastante el careto, si os gusta bien, y si no, pues nada, id pasándolo. Venga, al final de la guerra, en febrero del 45, la oficina de diseño de la planta número 100, cuya sucursal en ese momento estaba ubicada, como no, en Leningrado, empezaría a trabajarse en un proyecto de un nuevo carro pesado, un carro que se iba a convertir en un desarrollo a partir del proyecto IS-6. En junio estaba listo un borrador detallado de este diseño del futuro vehículo de combate que recibiría la nueva denominación, como no, de IS-7. Para su época era el carro más poderoso, más pesado, más mortífero y entre todos los carros de combate soviéticos, con mucha diferencia, era lo más. Pero pasaría a la historia de puntillas. ¿Por qué? Pues hoy os hablaré ampliamente de este vehículo, de su historia y por qué fue el armata de antaño. Y muy a pesar de que no fue adoptado por el ejército soviético, muchas de las soluciones técnicas que se usaron en este carro, por B primera, iban a ser luego implementadas en el desarrollo de posteriores carros de combate soviético del tipo pesado. El IS-7, por tanto, fue el pionero en muchos aspectos, de un montón de cosas, y esta es una de las principales razones por las que pagaría el pato de lo que pudo ser y al final no fue. Y aunque el Joseph Stalin 7 nunca fuera producido en masa, como os he dicho, curiosamente se convertiría en un vehículo de combate pesado, muy reconocible por sus bonitas líneas y potente visión general. En el conjunto. Numerosos juegos de ordenador o computadora a la actualidad lo tienen presente, y por algo será. Cuando miras a este enorme vehículo, en la. digamos, en el cara a cara, te das cuenta de sus elegantes curvas, su enorme peso, y su gigantesca torre. Solamente para ser habitada por, por meros gigantes. Y es que el IS-7 bien podría llamarse o definirse como un hermoso tanque o un hermoso carro de combate, diseñado para dar miedo al enemigo que se lo encontrara de frente. Variantes del IS-7. Pues en total, digamos en la segunda mitad del 45, la oficina de diseño de la planta experimental, como os he dicho, número 100, bajo el liderazgo del mayor diseñador, Josef Jakovlevich Kotin. Prepararía varias versiones de diferentes en de diferentes proyectos, digamos, ¿no? porque no era, no era el mismo tan solo para un nuevo tanque pesado con las denominaciones de Objeto 258, Objeto 259. Y objeto 260 y 261. Para los que sois puristas, si lo queréis buscar, lo encontraréis fácilmente. Según Vera Zaragova, empleada del Museo de Vehículos Blindados de Kubinka, y que espero conocer algún día, el desarrollo de estos tanques pesados soviéticos estuvo fuertemente influenciado por el descubrimiento cerca de Berlín, en junio del 45, del monstruoso carro alemán que había sido volado se trataba no de otro que ya lo sabéis casi el 99% del Panzerkampfwagen Maus teniendo en cuenta este hallazgo el 11 de junio del 45 en Leningrado se desarrolla un borrador de los requisitos tácticos y técnicos para un super tanque pesado soviético una bestia infalible inicialmente se planeó crear un carro con un peso rayando a las 55 toneladas y que pudiera llegar con su motor a una velocidad de 50 km por hora. Armado con un potentísimo cañón BL-13 de 122 milímetros. Este tenía una velocidad de salida, mucho ojo, de 1000 metros por segundo. Mucho ojo al dato, mil metros por segundo en ese momento ya un cañón de 122 milímetros. Si algo, si algo se puede decir que los rusos saben hacer son carros de combate. Al mismo tiempo el blindaje frontal de este nuevo carro tenía que poder soportar impactos de su misma arma, de su mismo calibre. Así de difícil se lo pusieron a los ingenieros, o así se lo pusieron difícil ellos mismos en la construcción de este nuevo carro de corte pesado. Y también el mismo junio se cambiaría el conjunto de requisitos tácticos y técnicos por lo que aumentó la masa del carro de combate hasta unas brutales 60 toneladas y obviamente su tripulación aumentaría de 4 a 5 personas. A finales de septiembre, principios de octubre del 45, los diseñadores tuvieron listas hasta 4 diferentes versiones de lo que tenía que ser el IS-7, el futuro carro combate pesado de Rusia, bajo las denominaciones, como os he dicho, 58, 59, 60 y 61. Se diferenciaban entre sí principalmente por las centrales eléctricas y por los tipos de transmisión que se habían usado en cada uno, que eran distintas, y se decidieron hacer avanzar uno de ellos, como no, el 260, para ser exactos, un par de motores V-16... Transmisión eléctrica, un potentísimo cañón C-26 de 130 milímetros diseñado por TSHB e instalado en una torreta plana fundida que se convirtió en una característica muy reconocible en todos los prototipos del IS-7. A pesar de su tremenda masa, el carro resultaba francamente compacto. Este diseño preliminar de Object 260, bueno, pues fue la base de la primera versión del IS-7 y que se construyó en metal. Entonces es cuando se da uno cuenta de que el tema de usar dos motores era algo que, francamente, le venía aún un poco grande a los fabricantes. Se hizo sencillamente para aumentar entre dos motores conseguir una potencia que con uno pues no llegaban el desarrollo de dicho motor se llevó a cabo en Leningrado y se demostró que su diseño no era el adecuado para un carro de combate y repito Rusia en ese momento no había sido aún capaz de fabricar de fabricar un motor de 1200 caballos capaz de mover esta masa de 60 toneladas hasta los 50 kilómetros por hora que es lo que estaba especificado en el proyecto Recordemos que estamos en 1945 y que, por ejemplo, Alemania y su Maus habían montado para mover esta bestia parda un motor DB603A2 diésel. Con 1750 caballos. Que ahí lo dejo. Finalmente, para los primeros prototipos de este IS-7 ruso, soviético, se decidiría usar el nuevo motor diésel TD30. Que se creó sobre la base del de motor de avión ACH30. Y que, bueno, durante las pruebas este motor, se ve que cuando lo instalaron en los primeros prototipos, pues nada, no, no... No supieron cómo ponerlo, aunque sí que demostró que era idóneo para hacer el trabajo por el cual se habían decidido. Pero lo habían montado mal, no lo habían posicionado bien y requirió bastantes horas de trabajo para que al final estos 1500 caballos empujaran todos juntos y unidos. Así que las primeras versiones del IS-7 tenían un corazón de un bombardero, sí, concretamente el del Petliakov PE8, un bombardero pesado del cual se produjeron 93 unidades y que se fabricó del 36 al 44 y que montaba cuatro de estos tremendos motores, lo que pasa que daban mucho más caballos en el motor, digamos, montado en el Petliakov P8, que el que se adoptó para el carro, tenía que ser un poquito más pequeño. Se trabajó también con un nuevo generador eléctrico al que se le iban a aplicar algunas muy interesantes modificaciones y que se probaron a fondo en condiciones de laboratorio. Un nuevo equipo de extinción de incendios con interruptores térmicos automáticos y que funcionaban a temperaturas de 100 a 110 grados. Nuevos depósitos de combustible de goma blanda con una capacidad de, de hasta 800 litros y un nuevo sistema de refrigeración para este salvaje motor. Además, por primera vez de la historia de la construcción de carros de combate soviéticos, de la URSS, los diseñadores usaron orugas con una bisagra de caucho y metal, amortiguadores hidráulicos de doblación, barras de torsión, de suspensión de vigas y ruedas de carretera con amortiguación interna que operaban Bajo cargas muy pesadas. En total, el proceso de diseño de este nuevo carro se realizaron alrededor de unos 15.000 dibujos de trabajo y se introdujeron más de 25 nuevas soluciones a diferentes problemas que nunca antes se habían tenido y que se tuvieron que solucionar para que el bicharraco se moviera. Desarrollo y fabricación de un carro de combate pesado nunca fue sencillo y en el caso del IS-7, con tantas cosas nuevas, mucho menos. Para ello, además, mucha gente estuvo muchísimo tiempo pensando en cómo resolver algunos problemas que fueron, fueron realmente retos, retos de vida que hasta 20 institutos y diferente tipo de instituciones técnicas en la antigua Unión Soviética se tuvieron que emplear a fondo en un solo prototipo, en el 260 que tenía que ser el IS-7. 20 institutos y bastantes, hasta 7 instituciones técnicas de la URSS que estuvieron trabajando en la resolución de todos los problemas y todo lo que les planteó este nuevo carro de combate. En este sentido, el IS-7 se convierte en un proyecto verdaderamente revolucionario e innovador, como más adelante lo sería el T-64, para sobre todo una escuela de diseño y fabricación de carros de combate tan avanzada y tan cañera como fue la soviética. Y lo hubiera podido alargar un poquito más, pero como mañana empiezo a trabajar, me tengo de tomar las cosas con mucha calma, mucha tranquilidad. Eh, es un texto que me falta acabar de, de escribirlo en su parte final. Seguramente tendrá tres o cuatro partes, no tengo ni idea. Eso sí, hay pocas fotos, pocos dibujos, por lo que bueno, he eh, hecho lo que he podido. Mañana más, si Dios quiere, y si no, pues será el siguiente. Hasta luego a todos y gracias de nuevo por estar aquí. Hasta luego. Chao, chao.